Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDR, con la conducción de Daniel Lara, bajo la producción de José Padillas. Hoy, en un contenido cotidiano, quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN, activen la campanita de notificaciones. Ya vamos rumbo a los 50 mil suscriptores. Recuerden que nosotros estamos en el canal 26 de Claro Altice y 22 de Astre todos los domingos a las 10 de la mañana. Pero también vamos a venir con una gran sorpresa y una unión con un periodista muy interesante, muy respetado del país. Quiero que se suscriban, como les dije, a nuestra red social de YouTube, Visión RDN, activen la campanita. Síganme en Instagram, Ariel Lara RDN, y en Twitter. Y también este nuevo canal de YouTube, Ariel Lara RDN. Regresamos en un solo instante. Quédate en línea. Continuamos aquí en su programa Visión RDN. Señor, antes de entrar al tema de Lisandro Macarrulla y de Danilo Medina, quiero decir que en estos días la actividad política en el país está arrancando los motores. Yo había dicho hace tiempo que, y todo fue coyuntural, estratégicamente y coyunturalmente, Leonel Fernández y el expresidente Leonel Fernández y el actual presidente Luis Abinader habían tenido una unión en común, porque no lo digo yo, eso se vio reflejado durante las elecciones internas, no, durante las elecciones congresuales y municipales en República Dominicana, donde ambos llevaron candidaturas. Bien, en las elecciones presidenciales tuvieron que ir independientes, pero con un objetivo, y el objetivo era sacar del poder al expresidente Danilo Medina, pero en esta Leonel tenía que ir por la fuerza del pueblo, porque él necesitaba que su organización política tuviera un reconocimiento. Eso fue estratégico para él manejar una organización política, ya que en el PLD se le iba a hacer difícil y ya eso estaba totalmente fragmentado. Vino esa fragmentación cuando Gonzalo le gana las elecciones internas para ser candidato presidencial al expresidente Leonel Fernández, y esto crea un antagonismo entre esos dos grupos. Bien, yo le había hablado una vez y siempre se lo cito, porque mis análisis son propios. Ahora, si usted escucha de que yo hago un análisis por ahí y copio algo, entonces usted me puede cuestionar, pero si mis análisis son míos, yo tengo que replantearlo. Y por eso yo citaba un ejemplo, la famosa Guerra Fría entre Estados Unidos, y ahí es que voy con lo que está pasando políticamente, ya entre el PRM y el PLD. Y el PRM, PLD. Durante la Segunda Guerra Mundial, que antes de eso, Japón tenía 70 años que no perdía.
y tenía el control hegemónico incluso de las dos Coreas en 1905, que es otro tema. Entonces, ¿qué pasó ahí? Viene este movimiento, el de la famosa Guerra Fría, de las informaciones, vienen lo que es el lleva y trae, y este movimiento que toma mucha connotación por la división, porque fue un movimiento de un enfrentamiento político, se puede decir económico, social, también ahí cabe lo ideológico, lo militar, lo informativo, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, entre los bloques del occidente capitalista y del bloque occidental y del bloque oriental, corrijo, comunista, que era liderado por la Unión Soviética y el occidental por los Estados Unidos. Por eso en la primera frase de la Guerra Fría comenzó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, está bien, está bien. Entonces vamos a extrapolarlo aquí. Leonel Fernández, quien tenía una luna de miel con el presidente Luis Abinader por la derrota propinada a Danilo, que le costó el poder a Danilo y emerger al poder político a Luis Abinader, han seguido una quiquilla, pero ahora la fuerza del pueblo está en una dialéctica que quiere entrar al poder. Y ya ustedes vieron que los estatutos del PRM fueron reformados para aprobar, aunque no tenía impedimento constitucional. Luis no tenía impedimento constitucional, porque la constitución está ahí. La última reforma fue esa y aprobaron la reelección. Pero para ello resolver dentro de su organización y dejar todo claro, reformaron los estamentos, los órganos. ¿Qué pasó ahí? Ya Luis Abinader se va a reelegir. Leonel Fernández hizo críticas a Luis Abinader el pasado 18 de agosto, cuando Luis Abinader decía que había que reformar la constitución para una justicia independiente. Leonel Fernández le entró y dijo que no hay necesidad. Ahora, yendo con los temas, hay un dicho que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y hay otro dicho que dice que la fatalidad hace causa común. Se ha hablado por ahí de una supuesta, no puedo confirmar, pero no puedo desmentir, la supuesta reunión entre Danilo Medina y Leonel Fernández. ¿Qué acuerdo político tendrán? En lo absoluto no tengo un dato preciso, aunque he entrevistado a algunos analistas de peso, como el Demócrata, que ya expuso, y él maneja mucho dato, expuso cuatro puntos de esa reunión, que se dice que se reunieron más de cuatro veces Leonel y Danilo Medina. Porque, como le digo, la fatalidad lo une, porque ahora todos, el Ministerio Público ha puesto el ojo y la flecha sobre Danilo Medina. Y han caído cercanos de Danilo Medina. Pero se está hablando ahora de que con este antagonismo que hay entre el PRM y la Fuerza del Pueblo, no se puede descartar que llamen personas de la Fuerza del Pueblo. Miren un ejemplo. Hanoi Sánchez era de la Fuerza del Pueblo, migró al PRM. Migró al PRM. Se fue. Antonio Marte, senador por la Fuerza del Pueblo, renuncia. Dice que va a sacar una organización política de él. Pero si no le llegan a aprobar organización política ni nada, ¿qué va a hacer? Ya salió de la Fuerza del Pueblo. Fácilmente hace un acuerdo común con el PRM. Los constitucionalistas que dijeron que Danilo Medina y Leonel Fernández no tenían que ir a las elecciones. Eso te manda un mensaje claro de que los constitucionalistas están con Abinader, con la reelección. ¿Quién se ha desprendido del PRM? Bueno, Miguel Ortega pasa a apoyar a la Fuerza del Pueblo. Y se ha visto
un ejemplo, Luis ha drenado a Leonel Fernández porque le ha quitado más dirigente. Se habla de que Zorrillo Zuna puede pasar a ser aliado del PRM. Se habla de la del PAL, que puede pasar a apoyar al PRM. Y si ha visto todo esto, Roberto Rosario ha criticado eso, pero lo que me ha llamado la atención, Vinicito, que dice que si Leonel Fernández hace un acuerdo con Danilo, este se enterraría si le levantara la mano a Danilo y a Peralta, según Vinicito. Pero Vinicito, que no quiere nada con Danilo, que incluso lo tilda del Danilato, no se descartaría que si Leonel le levanta la mano a Danilo en una unión, en una recomposición PLD Fuerza del Pueblo, encabece quien encabece, no se descarta que Vinicito y la Fuerza Nacional Progresista apoyarían a Luis Abinader. Ahí está planteado. Ahora, el licenciado Lisandro Macarrulla, quien es el ministro de la presidencia, él dijo que, incluso eso está público, él consideró que si de vender a Punta Catalina se trata, la intención la tenía el PLD. Él lo dijo claro, la intención la tiene el PLD, según Macarrulla. Que tenían intención, él reveló que Punta Catalina, que ha traído mucha controversia, nosotros vamos a entrevistar a algunos técnicos en ese sentido, pero señores, él ha dicho claro que la intención la tenía el PLD de vender al sector privado la central termoeléctrica Punta Catalina. ¿Y quién encabezaba el PLD, el gobierno del PLD? Era Danilo Medina. Esa es una opinión de él hacia Danilo. Macarrulla también dijo y le atribuye los comentarios de la opinión pública a un manejo político. Según Macarrulla, todo lo que se ha hablado en contra de lo que ellos piensan realizar con Punta Catalina es un manejo político. Él recordó que, tal como lo había dicho el presidente Abinader, se trata de un fideicomiso público y que no hay forma de que se pueda cambiar eso sin que regrese al Congreso. Él indicó que la intención ha sido crear una estructura funcional y transparente en la ley para manejar ese activo de una forma eficiente y correcta. Eso le dice Macarrulla a Danilo. Él comentó que la idea del fideicomiso de Punta Catalina es que se maneje de forma transparente, porque la fiduciaria, que es el banco de reserva, es también propiedad del Estado Dominicano. Eso enfatiza Macarrulla. Y él dice que Punta Catalina no se va a vender. Y ya el presidente, ustedes vieron que dio su posición. Y él acusa al PLD de hacer un manejo político con eso. Y que esa supuesta venta o intención de venta era solo el PLD que la tenía. Para que ustedes vean. Él acusa directamente a Danilo Medina y al PLD de tener la intención de vender a Punta Catalina. Por eso fue que vimos al presidente, que había anunciado en una locución a la Nación desde el Palacio Nacional que iba a solicitar al Congreso aplazar el conocimiento contra el fideicomiso de Punta Catalina hasta tanto el Consejo Económico Social reciba las opiniones de todo aquello que querían aportar para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el manejo de la preservación de esa termoeléctrica. Yo veo esa parte bien. Yo veo eso bien. Porque él enfatizó que el Estado Dominicano garantizó que las generadoras de energía no serán privatizadas mientras él ejerza el mandato. Y yo veo eso bien, de que él llame a los sectores económicos y todo. Pero yo también digo algo, porque tengo que ser objetivo, de que ahí tienen que ser llamados todos.
sin exclusión, incluyendo a Ramfi, tienen que llamar a Ramfi con ese tema. Porque me he dado cuenta, no del presidente Abinader, sino de sectores políticos aquí, que tratan de cerrarle las puertas a Ramfi Domínguez Trujillo. Y Ramfi Domínguez Trujillo se ha visto creciendo como una bola de nieve. Incluso ahí en esa reunión donde se reúnen todos esos sectores, ahí hay organizaciones políticas que no tienen 3 votos y que dan opinión y tienen poder de opinión. Incluso hay que resaltar algo, que Ramfi Domínguez Trujillo, sin organización política, Ramfi como figura tiene influencia, porque ahí han ido personas también que no tienen organizaciones políticas que tienen influencia. Tú estás hablando de una persona que cuando tú preguntas en la diáspora de Ramfis, tiene influencia. Cuando tú preguntas en el país, tiene influencia. Entonces debe ser invitado ante las fuerzas políticas. Yo hice ese llamado de que sea invitado. Y no es que yo esté agarrando un tema para establecer otro. Aquí hay una cohesión y una coherencia, porque si se van a llamar todos los sectores o la fuerza viva de la nación, Ramfi Domínguez Trujillo también tiene que ser invitado. Porque puede aportar ideas, al igual que Guillermo Moreno, al igual que el expresidente Leonel Fernández, al igual que el expresidente de Hipólito Mejía, al igual que el expresidente Danilo Medina, si va. Digo si va porque él no ha hecho un acto de presencia. Aunque ha ido Charlie Mariotti y otros. Y no tengo nada personal en contra de Danilo. Este comentario lo estoy haciendo englobado porque cuando se habla de incidencia de una persona, hay que destacar esas partes. Pero por eso digo, y el título de este video no es un clip-by, de que Macarrulla envió fuego a Danilo Medina, porque Macarrulla dijo, claro, que si alguien tiene la intención, si alguien tuvo la intención de vender, fue el PLD. Ahora, lo que digo, y puede decir cualquier ciudadano, y aquí no tenemos nada en contra del PRM, del PLD, de nadie, nosotros comentamos y tratamos de ser muy certeros, de que todo eso hay que revisarlo. Y el que tenga que ver con algo que no esté de acorde con la ley, sea llámese quien llame, sea quien sea, sea llamado a responder. Todo el que haya incurrido en un acto por lo menos parecido a corrupción tiene que ser llamado en este tema, porque ya la sociedad no aguanta más. Y aprovecho, porque como soy objetivo, cuando tengo que criticar algo de la presidencia lo critico, pero saludo y veo bien, de que el presidente Abinader, garantice de que no sea privatizada, esa termoeléctrica. Y veo también de que en esa decisión importante, por lo menos, llamen al centro, al Consejo Económico Social, pero ahí inviten a Ramfi Domínguez Trujillo, que puede aportar ideas para este país en ese tema. Pero él señaló 5 puntos importantes, que Punta Catalina no va a ser privatizada, ni se va a privatizar mientras él sea presidente, que todos los ciudadanos que quieran opinar sobre el fideicomiso deben de ser escuchados en el Consejo Económico Social y después en el Senado, ahí tiene que estar Ramfi. Entonces, dice el presidente Abinader que luego de escuchar todo el mundo van a someter una ley para fortalecer las regulaciones de los fideicomisos públicos
en cuarta instancia, en el cuarto punto, él dice que le va a comunicar al país en los próximos días el resultado del informe de la auditoría técnica. Ese informe que está esperando todo el mundo, ese informe, a ver, en el quinto punto, él dijo que van a solicitar a la Cámara de Cuentas una auditoría financiera. En el quinto punto, entonces esas auditorías, las personas le van a dar continuidad. Porque está fuerte el tema. Señores, yo creo que ustedes se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN. Activen la campanita de notificaciones. Y como siempre les digo, mi gente bella, hasta la próxima.